niños y niñas, soy la tía Evelyn. Hoy vamos a jugar a hacer dibujos con lo que vamos escuchando, con música o con lo que un adulto puede ir hablando. Para esto necesitamos pocos materiales: hojas, un plumón o lápices de colores y cinta adhesiva. Ahora veamos cómo podemos jugar con estos materiales. Vamos a ver. Como ven, yo acá pegué mi hoja en la pared. Y acá tengo mi plumón para empezar a dibujar lo que voy escuchando. Y así vamos dándole movilidad a nuestra mano. A ver, veamos qué es lo primero que vamos a dibujar. Escuchemos. Una nube gris. Plim, plim, plim. Otra nube gris. Plim, plim, plim. Una gran nube gris. Plim, plim, plash. Plim, plim, plash. Plim, plim, plim. Plim, plim, plash. Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Plim, plim, plash. Un charco de agua. Flash, flash, flash. Otro charco de agua. Flash, flash, flash. Un gran charco de agua. Flash, flash, flash. Flash, flash, flash. Flash, flash, flash. Un día lluvioso. ¡Qué lindo queda nuestro dibujo! Ahora, háganlo ustedes también. Veamos otro más. ¡Vamos! Acá tengo otra hoja en blanco porque yo quiero seguir dibujando. A ver, ¿qué será? Vamos a ver. Crece el pasto, crece el pasto. Crece el pasto, crece el pasto. Crece el pasto, crece el pasto. Un árbol también. Otro árbol también. Otro árbol también. Soplan las hojitas. Soplan las hojitas. Soplan las hojitas. Sale el sol con sus rayos. Sale el sol con sus rayos. Una nubecita. Otra nubecita. Y otra nube también. Esto sucede en días de viento. En días de viento. En días de viento. ¡Qué lindo quedó nuestro dibujo con el viento y los árboles! ¿Te gustó? Ahora también lo puedes hacer tú. Acá tengo dos hojas en blanco. Porque ahora lo que vamos a dibujar es lo que vamos a escuchar en la música. Escuchemos. ¡Qué entretenido y lindo quedan nuestros dibujos! Le pudimos hacer casitas a nuestra hormiga de 100 pies
y pudimos dibujar muchas flores. ¡Qué entretenido! ¿Te gustó? Ahora hazlo tú. Hemos terminado nuestra actividad. Miren, qué lindo quedaron todos nuestros dibujos. Y pensar que lo hicimos solo con lo que estábamos escuchando. Qué entretenido, ¿cierto? Ocupamos harto nuestra mano para que esta empezara a soltarse y a utilizarla de a poco, ¿cierto? Bueno, ahora ustedes tienen que hacerlo también en casa. Así que los invito a que busquen hojas, lápices y dibujen lo que escuchan junto a su familia. ¡Chao! ¡Nos vemos!